Las exportaciones son un elemento indispensable para Córdoba, siendo más de 1.400 las empresas de la provincia que se dedican a ello. Este tipo de negocio es tan frecuente porque no solo aporta un beneficio económico al Producto Interior Bruto de la ciudad, que en el primer semestre de 2021 vendió 348 millones en cobre y manufactura, sino que además la engrandece, situándola como la provincia que más incrementó sus ventas en este periodo con un alza del 34% hasta los 1.250 millones, con un saldo de la balanza comercial de 584 millones, el tercer mejor superávit entre las provincias, y una tasa de cobertura del 188%, la segunda mejor a nivel provincial. También es un factor crucial en lo que a relaciones internacionales se refiere, teniendo en cuenta que los productos cordobeses llegan a tres continentes con sus 10 primeros mercados, destacando Italia con 239 millones, Francia con 164 millones, o Marruecos, con 140, lo que permite que la ciudad tenga proyección internacional, consiga nuevos acuerdos comerciales con diferentes países y sus productos lleguen a numerosos rincones del mundo. Trae el cobre y la manufactura, el aceite de oliva cuenta con 329 millones de exportaciones, los aparatos mecánicos con 104 millones y los productos químicos suponen 56 millones, entre otros, por mucho que las exportaciones impliquen un gran auge en el desarrollo económico de Córdoba, el valor que le dan con respecto a su relación con el resto del mundo es incalculable.